casa en el hábito de una monja que en esta sala. ¡Vamos! ¡Sigue intentándolo! Estoy disfrutando. Bueno, como puedes ver, estoy ocupado. ¡Feliz Navidad! ¡Y lárgate de aquí! Alfred, ¿tienes alguna información sobre un asesinato en Lazy Towers? Parece que la policía está en la escena, señor. Oh, esto es interesante. La víctima, dicen, es Máscara Negra. Máscara Negra. Voy hacia allá ahora mismo. Garfio teledirigido de Deathstroke podría serme útil aquí. Alfred, dile al DPSG que se acerque al Final Offer, atracado en el muelle Dixon. Encontrarán a Slade Wilson atado, esperándolos, junto a algunas de las armas de contrabando del pingüino. Otra sugerencia anónima. Eso haré. Ciudadanos de Ciudad Gótica, su lamento fue escuchado. Soy Anarchy, la voz del pueblo. Vine a salvarlos de la plaga de corrupción que asola esta otrora ciudad orgullosa. Los que fueron elegidos para protegernos se niegan a actuar. ¿Por qué iban a hacerlo? Los compraron, les pagaron para obviar lo que vean. Si no actúan, yo lo haré. Con la primera luz del alba, la raíz de la ruina de Ciudad Gótica será destruida. Ahora pueden volver a su programación anual de propaganda y basura consumista. Como si ya no hubiera bastante trabajo. Debería ir a Lazy Towers antes de que la policía destruya las pruebas de la escena del crimen que mencionó el pingüino. Esperaba que tuvieras un minuto. Verás, quiero contarte una historia de crimen y violencia. De codicia y ¿te rindes? No te lamentes. Tu mente no está a la altura de estas cosas. Los investigadores deberían tener un repetidor instalado. Se parece a una parabólica portátil, seguramente en un techo. ¿Dónde estás? En el balcón, fumando con Jiménez. Esos hombres en el balcón
podría entrar por ahí. Cerrado. El pingüino mató a Máscara Negra y a su amiga. Tenemos las huellas de ese enano de mierda justo al lado de los cadáveres. Sí, lo tenemos bien agarradito de los huevos. A ver cómo sale de esta hora. Sus huellas y sus fiambres. ¿Eso es todo? La policía cree que el pingüino asesinó a Máscara Negra, pero ¿por qué me envió aquí si él lo hizo? No tiene sentido. El crimen se cometió hace días. El fuego y la exposición a los elementos dificultan la identificación. El varón lleva una máscara negra, pero es imposible identificarlo como Roman Sionis sin un análisis de ADN. Y no puedo hacerlo aquí. Puedo identificar a la mujer por sus huellas dactilares. Tiffany Ambrose, la novia de Sionis. O al menos una de ellas. No era un angelito. Tiene un largo historial. Pero nada parece indicar que fuese el objetivo. El incendio se originó por un cóctel Molotov que lanzaron a la habitación. Tal vez hayan querido destruir pruebas. La trayectoria de la bala indica que el tirador podría tener la estatura del pingüino. Pero las marcas del suelo indican que la víctima fue atacada por alguien que estaba sentado en una silla. Esta bala salió de un revólver. El análisis balístico indica una trayectoria baja. El tirador podría ser alguien de la altura del pingüino. No obstante, el patrón residual de la pólvora indica que la bala fue disparada por alguien que estaba en el suelo. Estas huellas coinciden con las del pingüino, pero están encima del hollín del incendio. La policía tiene razón. El pingüino estuvo aquí, pero las huellas demuestran que estuvo después de que murieron. Si no mató a Máscara Negra, ¿quién fue? Lo único que tengo claro es que el tirador de Tiffany estaba en el suelo. ¿Por qué? Esas marcas blancas son de grasa de zapatos. Al tirador de Tiffany lo sacaron a rastras de la sala. Además de las víctimas, había otras dos personas en la sala. El tirador de Tiffany y el que lo sacó a rastras. Tal vez saqué algo más en claro en la ubicación del que disparó al varón. El ADN no pertenece a ninguna de las víctimas. ¿De quién es? La pelea empezó cuando alguien alarmó al tirador. No está claro quién ganó la pelea. Pudo haber sido cualquiera. Debería revisar las pruebas. Tal vez pueda saber más cosas del intruso o del tirador. El análisis del tejido indica que el intruso vestía un traje o una chaqueta blanca.
Esta muestra de tela podría ayudarme a identificar al intruso, pero aún no sé quién le disparó al varón. Aún hay una zona en la que no he buscado pistas. Este ADN es de la mujer muerta. El nivel de oxidación indica que llevaba varios días aquí. Si reviso las pruebas, tal vez pueda averiguar qué estaba haciendo cuando la atacaron. Le estaba mandando mensajes a Roman Sionis sobre alguien llamado el Guasón. Alguien mató a Máscara Negra. Pero este crimen se cometió hace días, y yo vi a Máscara Negra esta noche. Las respuestas plantean más preguntas. ¿Quién es el Guasón? ¿Mató él a esta gente? ¿Es uno de los asesinos? Tengo un cadáver, un tirador desconocido y un agresor que atacó al tirador. Debo ingresar las muestras de ADN a la base de datos federal de criminales para identificar quién estuvo ahí. Alfred, necesito acceder a la base de datos federal. Bueno, el único modo de hacerlo es infiltrándose en el cuerpo de policía de Ciudad Gótica. Pues tendré que ir ahí. Señor, deberá conectarse directamente a su servidor. Si insiste en esa locura, entonces necesitará un arma no letal que sea potente. Le recomiendo que vuelva aquí para recoger el detonador de conmoción. Bien pensado. Tengo familia que alimentar. Bienvenido a casa. Tiene el detonador en el banco de trabajo. Recuerde que si lo usa en vez de los puños, causará daños menos graves a esos agentes de policía y funcionarios. Bien. Bien jugado, señor. Detuvo al electrocutor de un solo golpe. Solo me aproveché de su arrogancia. Fue tan evidente que hasta un niño lo habría evitado. Cierto, pero dudo que el resto vaya a caer tan fácilmente. Si lo hacen, nos comeremos ese jamón navideño antes de lo que crees. Responda. Beta 82, informe. Beta 44, 82 no responde. Proceda para confirmar el estado de 82.
4 Central. Se duplicó la guardia en las comisarías desde el asesinato de Lloyd. Deberá buscar el modo de infiltrarse sin llamar la atención. De lo contrario, no llegará hasta el servidor. Entendido. Gracias. Posible misión urgente. No cierren este canal. Oh, my God.